porque es así que hemos llegado a conocer la historia de Javier Leonardo Leiva, un chico de 20 años que consigue un trabajo en Ancash. ¿Cuál era su labor? Manejar, conducir, operar una máquina retroexcavadora. Y resulta que, al parecer, se quedó sin frenos porque termina cayendo, imagínense ustedes, con un vehículo tan pesado a un abismo. Lo trasladan al hospital Daniel Alcides Carrión con un traumatismo gravísimo, con una serie de fracturas. Nadie respondía, ni la municipalidad, ni la empresa para la que él estaba trabajando, por los gastos que se requieren, evidentemente, para una intervención quirúrgica de esta naturaleza. Los padres lograron reunir 18.000 nuevos soles y dicen, ¿y ahora qué? No sabemos cómo va a quedar. Él todavía no siente sus piernas y ninguno de los médicos, incluso los que lo operaron, se atreve a darnos un diagnóstico adelantado porque hay que esperar todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación. Bueno, Karina Reina Farge se encuentra con Javier Leiva y Verónica Carguachín, los papás de Javier, quienes están con nosotros en vivo y en directo. Karina, señores, buenas noches. Los escuchamos, estamos aquí, por supuesto, para que ustedes nos cuenten cómo está Javier, nos hablen de lo que necesitan y que me expliquen, sobre todo, cómo es que la empresa no reconoce absolutamente nada. Adelante. Muy buenas noches, Juliana. Efectivamente, estamos en los exteriores del Hospital Alcides Carrión, aquí en el Callao, el que se ha convertido, ¿no?, la casa para el señor Javier Leiva y su esposa, la señora Verónica Carguachín. ¿Por qué? Porque su hijo, Javier Leiva, como tú bien lo dijiste, lleva ya 20 días hospitalizado en el piso 8 de este centro médico. Ellos han venido desde Barranca en una ambulancia que ellos mismos han tenido que pagar para que su hijo pueda ser trasladado, porque lamentablemente en nuestro país el sistema de salud no funciona para nadie. Entonces ellos han tenido que sacar de su bolsillo, se han prestado alrededor de 18.000 soles para que su hijo pueda ser operado. En este momento, ¿no?, Javier se encuentra ya estable, pero sigue internado en el piso 8 de aquí del Hospital Alcides Carrión. Señora Verónica, buenas noches, señor Javier. Bienvenidos al estilo Juliana, ¿no? Lo primero, usted me comentaba, señora Verónica, Javier se accidenta, ¿no?, y nadie de la empresa corre a socorrerlo, ¿no? Cae en una altura de 100 metros y son los pobladores que rescatan a su hijo. Sí, ellos son los pobladores que rescatan a mi hijo porque ellos ya iban a traer los peritos, porque mi hijo no, le habían tapado con paja y todo, porque ellos pensaban que estaba muerto mi hijo, ¿no? Y cuando mi hijo mueve su manito, entonces ahí recién llaman, ¿no?, los pobladores lo sacan, llaman a la ambulancia para que lo puedan trasladar. Y de él hasta un pueblo, y de ese pueblo que lo traen a Barranca, era 4 horas que lo traen a mi hijo. Estamos hablando del pueblo que se llama Pararín, que queda a aproximadamente 4 horas después de Barranca. O sea, estamos hablando de 8 horas de Lima, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando él llega a Barranca, ¿cuál es el diagnóstico? Que le sacaron primero que tenía que traerlo a Lima porque tenía que ver de un neurocirujano, porque era caso para neurocirujano. Lo traes aquí en Lima. ¿En Barranca no hay un neurocirujano? Me supongo que no hay porque me lo trasladaron acá. Pero, o sea, cuando vine acá, me dieron una referencia. Cuando el doctor vio, me dijo que no era referencia, que no era nada. O sea, me dieron un papel simple, no escrito, nada más, que no me lo querían recibir acá, porque me dijo, este era para derivar a otro hospital. Pero gracias a Dios lo aceptaron acá, y mi hijo estuvo acá abajo en emergencia, estuvo como 3 días. De ahí lo subieron a piso 8, y ahora ha estado creo como 5 días. Y cuando conversé con el doctor, me dijo, señora, si quiere que su hijo no lo opere, tiene que esperar por lo menos 6 meses para que el CIS, ¿no?, pueda los implementos y los tornillos que le iban a poner mi hijo, para que lo pongan. Yo no iba a esperar como mamá, no iba a esperar 6 meses. Así que no tuve que, bueno, no tuvimos que hacer, empeñar algunas cosas, vender, emprestarnos dinero y también amistades o amigos de mi hijo que han colaborado para poder llegar a esa suma. Ahora, obviamente el señor Javier recurre a los representantes de la empresa Yamil, Karina, SAC, para la que trabajaba su hijo, ¿no? Así ¿Y qué es. Le responde el señor Javier? Bueno, en un primer instante, cuando yo conversé con el señor Michel Ángelo Estrada Padilla, él me contestó de una forma agresiva, primeramente. Me dijo que una forma amenazante, que allá en Barranca no vamos a ver las caras, porque él creo que más se preocupaba por su máquina que por mi hijo. Entonces, cuando a los 2 días ya, cuando mi esposa estuvo aquí en Lima, él fue a mi casa a tocar la puerta y se presentó como Ángelo, porque yo la verdad no lo conocía. Y le hablé tranquilamente, le dije, yo necesito que tú me ayudes porque nosotros no contamos con dinero para poder hospitalizar a mi hijo, le digo.
Y él me dice, no, pero mi máquina también, mira, mamá, Karina, yo no sé, yo te pido por mi hijo. Ajá, te está escuchando, Juliana, te escuchamos. Sí, señor Javier, buenas noches. A ver, la manera... Buenas noches, Juliana. ¿Cómo le va? La manera, la excusa que usa la empresa, ¿no?, para no hacerse cargo siquiera de los gastos de la operación y todo lo que se requiere a partir de ahora por el bien de Javier, es que no había un contrato. Ahí estamos hablando de la informalidad de una empresa, porque a su hijo lo trasladan a Ancash para trabajar manejando esta retroexcavadora. Pero hay llamadas telefónicas, hay WhatsApp, algún tipo de recibo o transferencia bancaria por parte de esta empresa hacia la cuenta de su hijo, es decir, elementos que puedan probar de que él efectivamente estaba trabajando para esta empresa, ¿o no? Sí, señorita Juliana, o sea, mi hijo recién llevaba con ellos trabajando 18 días aproximadamente, con el señor Michel Ángelo, estaba trabajando okay, 18 días. Pero hay comunicación... O sea, no había un... No importa si no hay contrato, a ver, porque eso en realidad le genera un problema mayor todavía a la empresa, el hecho de haber... llamado a una persona tan joven, 20 años, exponerlo a una situación que ya es peligrosa y hay que tener mucha experiencia para manejar una máquina, un vehículo de esta naturaleza y encima sin ningún tipo de formalidad. Ok, pero ¿hay algún WhatsApp, alguna comunicación entre Javier y este señor que usted menciona donde le dice ya estoy yendo para allá, vamos a empezar a trabajar, tu horario va a ser tal o cual, vas a dormir en tal lugar, se te van a dar viáticos? Algo que ustedes puedan decir legalmente con un abogado que estoy segura que puede aparecer en cualquier momento porque la gente siempre ayuda a la gente que nos ve y decir aquí están las pruebas de que él efectivamente trabajaba para esta empresa. ¿Tienen algo? Sí, señorita Juliana, sí hay pruebas que de las que Juliana, sí hay pruebas de las que usted me menciona, okay, pero habría más pruebas, lo que pasa es que el celular de mi hijo cayó al abismo y se ha perdido. Pero sí, yo tengo algunas conversaciones con mi hijo que me decía que se iba a ir a trabajar a tal sitio con tal persona. Yo tengo fotos. Okay. Más que nada fotos y conversaciones, perfecto, con mi hijo. Eso sirve para el proceso que Karina... En paralelo, ellos tienen que iniciar. Ahora, lo más importante, evidentemente, es la salud de Javier y que pronto se recupere. Pero a los representantes de esta empresa, la familia tiene las fotografías. Este chico no se fue a Ancash y se subió a una retroexcavadora a decir, ok, quiero empezar a operarla y que alguien se dé cuenta que la estoy utilizando y que me pague. No, no. Tienen, por lo tanto, que responder frente a lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, muchísima suerte a ustedes dos. Si están saliendo los teléfonos en pantalla, nuestro WhatsApp, en caso alguien quiera ayudar, por supuesto, a esta familia.